vamos a delimitar una zona interior, que por ejemplo sería este cuadrado, este rectángulo azul. Entonces los pescadores se colocan dentro. Y los peces se colocan dentro y los pescadores por fuera del círculo. Muy sencillo. Los pescadores están fuera, obviamente tienen que pillar a los peces. Siempre los pescadores tienen que ir en línea recta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si Franz fuese un pez, se pone aquí y yo corriendo en línea recta lo tengo que pillar. ¿Vale? Siempre en línea recta. Si él, por ejemplo, se dobla, yo me doblo con él, yo quedo eliminado y él se queda dentro de la pecera. ¿Lo pilláis? ¿Cómo que se dobla? Yo siempre tengo que correr recto, ¿no? Recto, corro recto. Lo voy a pillar, lo empujo. Ah, en el que os trazáis. No tiene que ser siempre, por ejemplo, en línea recta así, ¿no? Puede ser. Diagonal, si se saca de cuadrado, se convierte en un pez, pescado. Vale, el objetivo del juego es que ese pez lo define. Y si eres pescado, pilla todo el pez. Vale. Pues si eres pez y eres pillado, pues. Te convierte en pescado. Una cosa, los peces se pueden mover siempre. Siempre, los peces van como quieras tú. En el momento que hay un pez aquí y un pescador trata de él, puede tirar de él. Es muy sencillo el juego. Entonces vamos a hacer pareja. Pero si el pez está aquí, yo soy pescador, ¿puedo hacer así? No, no te puedes meter dentro del pescador. Siempre dentro del fuera del pescador. Bueno, pues si no, la hoja de yo me quedo aquí en el medio, no puedo estar. No, pero si yo corro por ti. ¿Qué quieres que me mueva? Pero eliminado quiere decir que me voy a jugar, que se va, porque si es que es el pescador. Ya me quedo aquí, tú que veas, después de que me toque la cara, me quedo ya acá. Vamos a hacer pareja, ¿vale? Bueno, thank you.
Sí, está bien, hombre.